próxima gala, quien se salve es finalista de Operación Triunfo. Son todos finalistas menos uno de los dos que nominen. Sí. Es muy heavy que yo esté aquí. Yo no sé, yo lo estoy sufriendo como todo después, ¿sabes? O sea, te nominaron a ti y tú contabas y expresabas, además con Nerea, una serie de cosas que yo las entendía desde fuera, pero que ahora estoy, de repente, voy yo detrás y estoy nominada con Roy. ¿Y cómo te sientes? De preliz. Tengo ganas de llorar, pero soy feliz. Como ni contigo ni sin ti. Es súper guay haber llegado hasta aquí, pero por otra parte, irse antes de la gala de Eurovisión es un puñal. Pero bueno, yo también soy una persona que soy muy consciente de que mi trayectoria por este programa cuando empecé aquí era impensable por mí, por el jurado y por el público que yo a día 9 de enero siguiera en este programa. Pues tú te imaginas el subidón que tiene que ser que tu país te escoja a ti para representarlo en Eurovisión. En Eurovisión. Es que, ¿te imaginas que vamos los dos con un dúo a Eurovisión? Estaría guay. A mí me encantaría ir contigo a Eurovisión con un dúo. El subidón que tiene que ser para la persona es como... Yo veo un problema. No me lo puedo creer. Amaya. ¿Eh? Que digan Amaya o Aitana. Yo también. Pero por el nivel de fans y todo eso sería lo más correspondiente. ¿Estaría? Los dos al piano, tú al piano y yo a la guitarra, no sé, así. Pero a mí me encantaría. Oye, el piano es al trombón y cantando los dos. ¡Buah! Tú y yo Eurovisión con piano y trombón, ¡buah! Es verdad que yo, preparado mentalmente, tú estás. Al que más veo es a ti. ¿Me traigo el trombón? ¡Sí! ¡Qué guay! Tráetelo, tráetelo. Y por las actuaciones que te veo, las veo ahí. Es como, ¡guau! Sí, pero espérate a ver los temas que nos dan. Hace como 2 meses que no lo toco, ¿eh? ¡Wala, qué fuerte, loco! No es que vea a alguien más preparado psicológicamente, sino concienciado, con la visión de tener conciencia de... ¡Guau! Me veo ahí. Es por lo que te veía más a ti. Y que lo tienes muy presente, ¿sabes? Pero porque mi sueño es subirme en escenario. Por eso lo digo, grande. Como que te veo más concienciado de... Me vendría muy arriba. Joder, el tiempo que hacía que no tocaba. Deberíamos hacer esto cada día. Grita Bonet 2 veces como Angel Jasser, por favor. Bonet, tío. ¡Abel tiene que ir en representación de España a Eurovisión 2018! Pero tengo que decir que yo también quiero ir. Pues así mira, que tiembla Agoneil. Oye, todos, es que parece sí. Que los demás... No, ellos no quieren, solo Agoneil y yo, ya está. Ellos no es caso. Ayer yo por un momento dije, buah, a ver si parece que los demás no queremos, porque en el momento lo único que levantó la mano es así, que yo pensé que todos iban a hacer un de... ¡Ah! Ya, pues que era un poco brusco también. ¿Por qué? Si preguntaron. Nos miramos yo así. Yo es que pensaba que era una pregunta retórica. Claro. Ya, yo también. En plan, entonces no. Nos miramos todos y hicimos así, en plan, sí, pero es que tú hiciste plan. Y como tú lo hiciste así y Mónica ya entró en el juego, no era como rollo, ay, yo también, ¿sabes? Pues que yo, sepáis dije, que yo voy a ir a veros. Ay, o sea, cualquiera que sea, quiero ir a veros. Quiero sí, ir, yo quiero, sí, a mí me gustaría ir. Mucho ir a veros. O sea, ya solo verlo desde casa sería... Yo lloraría muchísimo. ¿Ustedes o sea, se acuerdan uno de vosotros en ahí? Los castings cuando decíamos, y éramos 80, ¿eh? Entre nosotros está el ganador de OT. Éramos 80. ¿Y ahora, que somos 7, qué? ¿Cómo estáis? Bien. Muy bien. ¿Me siento aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis de colgado? Por gaete, ¿no? Sí, un poco. Bueno. Mira, estaba hablando ahora con... Antes con Manu, con Noemí, que yo, de la época de Operación Triunfo, se ha ido quedando todo lo referente a lo musical, ¿no? A lo que realmente me importaba, pero en ese momento creía que no. Porque cuando te dejas deslumbrar por eso, porque te vas a tu casa y está todo el edificio tuyo pues, esperando que tú llegues, y te tocan a la puerta y se quedan así mirándote, pasmado, que habrá pasado, seguro. Y es bonito, es súper bonito eso, pero realmente tu vida es la música. Estáis condenados a ser músicos, a subiros a un escenario, y molaría que cuanto antes
se centrara uno en eso, mejor, pero sobre todo cuando llegue. Por eso digo, salid de aquí y de repente la gente os mete más presión que vosotros mismos. Bueno, ¿y qué? ¿Cuándo vas a sacar un disco? Y tal. Y ahora aprovecha esto. Esa palabra es una... Esa expresión, de verdad. El que os diga eso es un guantazo, tío. Aprovecha el tirón. Horrible esa frase. Que por favor, ser fieles a vosotros mismos. Porque es que moláis, que te cagas. Tu vergüenza en los bares, dormí en los portales. Pisé los pedazos de tu corazón. Mi gato es mucho mejor persona que yo. Tienes que aprovechar de tener a esta persona al lado, de verdad, ¿eh? Mirarlo mucho cuando toca las manos, copiar, yo copio siempre cuando lo veo. Una cervecita, voy para el estudio, mano. Nada, porque esta canción, y lo veo y empiezo así, saco el móvil, no, y las manos, tío. Me voy a casa y a estudiar, ¿me entiendes? Y lo que saca de aquí, tremendo. Comas profundos, no entiende de rabia, no mata por gusto. Así que déjalo. Come on, Pablo. Oye, pues ir a ver. ¿Cuándo tocan, Noemí? El 3 de marzo en el San Jordi y el 16 de marzo en Madrid, en el. Pues alguna de las dos estaré allí dando por saco. Vista Alfred. Cuenta lo que estabas contando. O sea, yo con los Javis hicimos un ejercicio, la última clase, que fue lo previo a la actuación. Fue el ejercicio de olvidarte de todo eso y ya empezar a pensar en ti, en cómo vas a hacer la canción y cómo la vas a interpretar para los demás. Llegué allí y lo hice. Mira. Con toda la mierda que llevaba ayer, yo eso lo que me enseñaste me lo llevo para toda mi puta vida, te lo juro, ¿eh? Lo hiciste lo mejor que lo podías haber hecho en ese momento. Y eso es lo mejor que puedes hacer. Gracias. Es súper importante que todos seamos conscientes de que hay gente que sufre de ansiedad, mucha gente, y que no pasa nada. No, yo he tenido depresión y ansiedad y fuera, tío. O sea, fuera. Y no lo había dicho hasta ahora. No tiene que ser un tabú, tío, para nada, ¿eh? Para nada. Le pasa así de gente. Que lo sepas, que eres un valiente. Que la gente que se enfrenta a esto cada día es súper valiente. Totalmente. Amaya. Que interpretativamente ayer no lo he visto mal, pero sí que, por ejemplo, en Shake It Out, sí, es que llegaste un punto más. Sí, fue como que ahí sí que me quedé súper bien. Y quería quedarme con la misma sensación. Claro, pero esta canción tampoco es de... Ya, es verdad. No es de deseo consumado, es de darse cuenta de que nunca va a estar consumado. Sí, entonces eso es está verdad. Bien que te sientas insatisfecha. En el fondo, la canción habla de eso. Bueno, mi actuación... Vocalmente no estuvo bien, pero si le quitas el volumen... ¿Te la crees? Sí, totalmente. Solo al principio había una cosa de las piernas que me dio rabia. ¿Qué hacía? No, que estábamos muy juntitos los pies, entonces te quitaba fuerza. Ah. A lo mejor con un poco de miedo entraste, pero claro. Luego... Y era justo así. Fue la hostia. ¡Ah! Luego fue la hostia. Y ya una vez que los colocaste, ya estuviste perfecto. Sí, luego me vine, pero bueno. Sí. Haití. No estaba en la actuación, como de costumbre. ¿Por qué sientes que no funciona lo que haces? ¿Sientes que te asustas? Sí. Y también es que la presión del juez, de saber que te están juzgando. Claro, claro. Claro. Pero ese es el juicio. Estás cantando y estás viendo las caras del jurado y es como... O sea, a ti te... Claro, pero... Te jode eso. O sea, te separa el juicio. Es que yo nunca los miro, por ejemplo. Al jurado y a todo el mundo les vas a gustar más cuando pienses menos en ellos. Has nacido para esto, te lo aseguro. Te veo. I see you. I see you. Has nacido para esto. Hago. Yo, mi canción, pensé que iba a ser mi despedida, sinceramente. Ajá. No es... Bueno, plan era un 50% de posibilidades. Pero yo tenía bastante claro que yo me iba, ¿eh? Y lo canté, de hecho, no pedí in-ears, pero porque quería sentir la música a tope, quería oír al público gritar. Y fui libre. Anawar. Yo, básicamente, lo que tengo que aprender es a hacer que no me lleve la emoción, que no me lleve la voz. Ya. Bueno, primero, porque... primero que todo. ¿Qué te pasa? Nada, que estaba cantando y, joder, mi primera nominación. Bien, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos muy arriba del concurso, que no nos pueda. No. Lo que pasa es que es Marte. Sí. Pero como que te quiero animar porque quiero que esto te dé más ganas de hacer esta canción. Remontaré. Si tú sigues así, en 10 minutos, 10 años, 50, no sé cuándo, te va a pasar todo lo bueno.
Estuviste excepcional interpretativamente. Ya está, no hay nada más que decir. Excepcional. Miriam, cuéntanos. Que tenía muy claro lo que estaba aquí. Estuvo genial. Lo que pasa es que luego, quizás, a la hora de expresarlo, lo podía haber hecho mucho mejor. Creo que detrás de lo que estamos viendo hay un artista que es 50 millones de veces mejor. Sí. Y creo que las virtudes de esta nueva artista son la ligereza, la libertad, la naturalidad, la alegría. Y ayer vimos el inicio. Estoy muy orgulloso. Gracias. Pero es gracias a vosotros. No, es gracias a ti, vamos. Gracias a ti, amor. Ay, lo chiquitina que va a cantar Pink. Ay, que lleva taladrando, por favor, quiero cantar Pink. Es que no me la sé, pero me gustaba mucho esta canción, es verdad. We got to get away. We are rockets when you're up on the stars. A veces me gustaría tener la voz de la Goreo del Roy, tío, para llegar. La pregunta es cuánto lo bajamos. A mí me gusta mucho. ¿Sí? Más no subiría. O sea, como es que mucho sería medio. Mucho. Por eso te digo, sí, es que si no, te vas a morir. ¿No? De... Poder llegar a la quinta con voz de pecho es lo que le acaba de dar el... Sí, yo no llego, tío. Aquí. No, por eso la pregunta es... Bueno, no lo sé, ¿eh? Realmente. ¡Hueca! Ay, a ver si puedo hacer esto. ¿Perdona? Joder, es que yo tengo el registro un poco limitado, ¿eh? Pero... Claro, sí. Tú eras la que hiciste... ¿cómo era aquella canción? Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras... Esta canción llega muy grave y muy agudo. Por eso. Y... Pues lo intentaré. Cuando te has emocionado cantándola, ¿qué te emocionaba? Me emocionaba el irme. Y además, de hecho, para mí es una metáfora con todo lo que estoy viviendo. Total. Perfecto. Must be love on the brain. Baby, keep off of me. Si tú pudieras un minuto estar en mí, y eso lo veo incluso cantándoselo a todo el mundo que desearía estar donde yo, y es que no sabes lo que tú me haces sentir, que no hay momento en que yo pueda estar sin ti. Y eso ya no va hacia el espectador, y eso va hacia esta gente que tengo aquí. Uh-huh. Que no hay momento ya en el que pueda imaginarme mi vida sin ellos. Claro, le mete una H para poder hacer el salto. Es que no sé entonar con eso, te lo prometo que no sé afinar con eso. Ah, pues mira, es como que... este es tu reto de esta semana. Sí, es que no me sale el falsete. Bueno, es martes. Sí. Tranquila. Ya, pero es que como tengo la hipotonía esa, claro, la hipotonía no se va en una semana. Ya. ¿Y eso qué? ¿Te impide hacer el falsete? Sí, o sea, me sale como mucho aire y no controlo la afinación en el falsete. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en mí. ¿Por qué feo? Porque me... no sé. ¿Te oí rara? No sé, no me gusta. Sin ti. ¡Qué mal! Esto es como una faceta... Esto es lo más yo que ha podido pasar por el programa. Vale. Lo más yo de antes de entrar, que no significa que tenga que ser lo que seré yo al salir. ¿Cuáles son los dos gigantes que luchan dentro de ti? Que te identifican, que te dices... Es que es claramente dónde me lleva esta canción. ¿A qué parte de mí? Venga. Es que es como que siento que no me conozco bien a mí misma. Vale. O sea, como que no sabría muy bien definir cómo soy. Vale. Porque a veces siento que soy de una manera, pero luego soy de otra distinta. Y no sé de por qué. Como que tengo una doble personalidad. Eso está muy bien, Sí, porque encima yo pensaba que no me importaba lo que pensaran de mí, pero es que es como que...
como que pienso, o sea, que como que sí que me importa y no me gusta que me importe. Quiero entrar andando hacia ti, en tu intro, hacia tu piano, y no sé si sentarme encima de tu piano o simplemente pegarme a ti. Pero no voy a estar a otro lado del plato, ni de coña. Hubo un momento de pensar que yo no estaba hecha para cantar. Cuando hace tiempo que no sientes nada, cuando te subes al escenario, piensas, quizás no estoy hecha todavía para esto. Guay, ayer salió súper bien. ¡Qué guay, eh! Vete de mí, digo. Vete de mí, ya. No, y la otra también. Bueno, ¿te has visto? Sí. ¿Y qué tal? Bueno, puede estar mejor. Los que te vemos desde fuera sabemos cuál es la solución. Que es que, evidentemente, sí estás hecha para esto. Y que solamente necesitas dar un paso de arriesgar más para comprobar que sí estás aprendiendo, sí estás, pero lo vas a hacer esta semana. Me dijeron, mira, no, pero... es que no tienes el groove que tiene Sil. Y yo pensando, me falta... Es que soy blanco, ¿sabes? A yo ver. Quiero que esta canción sea un antes y un después en ti. Vale. Tú tienes un nudo, ¿no? Pues en la tripa, o en el pecho. Aquí. Lo que haría ahí. Por no tenerlo. Ese nudo lo tienes que deshacer con esta canción. Whenever will you hear the fall? Why are we always stuck and running from the foolish? The foolish. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Es que te queda muy chulo. What about us? What about all the times you said you had the answers? Coge la letra y nos la lees, ¿vale? Vale. Que tenga sentido, como una poesía. ¡Yo! Me cuesta vocalizar. No. What about us? What about us? Esto lo tenemos en nada, ¿no? Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo, lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Siendo tu perro fiel. Sobre todo son como los portamentos que le quieren meter. Sí, le meto como demasiado. Demasiado. Me gustaría lucirme con esta canción. Uh-huh. Pero me gustaría transmitir. Siendo tu perro fiel. Vale, la cabeza en tu sitio. Siendo tu perro fiel. Vale, arriba, afinación y que no se te vayan para adelante los hombros. La cuestión no es transmitir. Yo creo que la cuestión es que tengas clarísima la historia que se cuenta. ¿Esto? Pues yo lo iba a hacer a pecho. No, él no hace. Sí, pero tú hazlo como quieras. Yo no creo que lo haré a pecho. Y de hecho estoy pensando en bajarle medio tonito para estar... Es que me lo acabo de pensar ahora, pero... Es que es un re, ¿eh? Quiero que vuelvas a experimentar y a confiar lo que habías ganado mucho, que es en ponerte expresivo, actor, natural, sencillo, como eres tú. Ha pasado el tiempo y ya estáis fuera de aquí. ¿Vale? Y te encuentras con él. Es que tienes un falsete súper potente. Sí, pero si lo mezclo, en plan de un... muestro el falsete, porque lo voy a mostrar aquí el falsete a tope. Con el... ¡Ah! ¿Y tú aquí? Bien, a ver. Tengo que hacer una canción y... Iba bien. Me acordé de vosotros. ¿De qué te acordaste? Pues de la experiencia en general. ¿Quieres que te la cante? 'Cause baby, you're all that I want when you lie here in my arms. I'm finding it hard to believe we're in heaven. ¿Estás bien, Amaya? Sí, estoy bien. ¿Tienes energía? ¿Qué pasa? ¿Qué has...? Sí, no sé. ¿Qué? No, que estoy bien. ¿Pero qué? Cuéntame. Di, ¿qué pasa? Nada, que... Ven. No, que estoy bien, en serio. Por favor, sí. Amor. Es que lo entiendo, cuando estás un poquito así te pones más débil. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, di, no sé. ¿Qué te pasa? A ver. Me has emocionado. Esta canción lo tiene todo para ser preciosa.
Pero hay que trabajar una cosa de... Aquí, más que nunca, de sencillez en tu de sinceridad absoluta. Pues es un poco, no sé, me agobio un poco con todo y como que no sé muy bien qué hacer, cómo comportarme. Pero o sea, respecto a qué... yo quiero dejarme llevar, pero que no... Es que es eso, como que no me conozco, no sé cómo... no sabría definirme. Es maravilloso. ¿Estás encontrándote dudas? A ti misma? Ya, tienes dudas. Sí. Bueno. Y aquí está esta canción. Pregúntatelo, para ¿cómo soy? We all gotta get fed. Can't let me know I'm on tape. Estoy cagado con el tema. Lo admito. ¿Por? No sé si soy capaz. Hombre, pues claro que eres, porque si no fueses capaz no te lo darían. La miel estará por aquí. Yes. ¡Sentéme! Hey. ¿Por qué haces en este tono? Porque hay que hacerlo... ya le bajé. Me ayuda. Te tiro de cabeza. Vale, ¿y por qué no lo bajas otro? ¡Ah! No, no le voy a bajar otro tono. No le bajo un tono, le bajé medio. No, mejor romperse. Solamente necesito que cojas esto tal que a esta altura y que no se te caiga. ¿El qué? Ah, esto. Sí. Si estás así toda la semana, llegas mudo a la gala. O no, sea... si no me hago daño. El rollo es que lo quiero hacer, lo quiero hacer con la laringe alta. No, aquí ahora mismo, este momento... No es tu tono, ¿eh? Ah, sí, lo tenía más fácil. Me da igual. Gracias. Te vas a lucir que flipas, aunque sea medio tono menos. Sí. Que flipas, no es que digas tú... No, te vas a lucir, pero lo más grande. Robar un poco de miel para no tener que hacerte subir. ¿Sabes? No, no por bajarle medio más, te vas a lucir menos. Ya no se lo guardamos, no es para que entres tú dentro del catering a cogerlo. Vale, pero... Perdón.